Hola, ¿qué tal de nuevo, amigos de Android? 6? Soy Francisco Ruiz y en esta ocasión os traigo un tutorial en vídeo que va a estar compuesto en dos partes eh, donde les voy a enseñar cómo instalar Android 4.4, o sea, Android KitKat, la última versión, en un PC. Eh, esta versión de Android es una versión estable y está optimizada para instalar en estos PCs que tenemos pequeñitos y con pocos. Recursos. Yo lo voy a instalar en un notebook, en un Samsung N450 con un procesador Intel Atom y tan solo un GB de RAM. Eh, primeramente, os voy a enseñar en esta primera parte eh, a descargar los archivos necesarios y crear un USB boteable para que podamos instalar en nuestro PC. Eh, la instalación que vamos a hacer en el PC va a ser sin borrar el sistema operativo antiguo. O sea, vamos a tener un menú a la hora de arrancar el ordenador desde el cual vamos a poder seleccionar con qué sistema operativo vamos a iniciar. Aunque en principio... Vamos a quitar esto, aunque en principio parezca un poco lioso para gente que no tenga mucha experiencia, vais a ver como en el vídeo os lo explico paso a paso y es más sencillo de lo que parece. Bien, vamos primero a conseguir lo que necesitamos. Nos vamos al navegador de internet y vamos a necesitar este programita que se llama USB. Eh, bajamos aquí un poquito más para abajo y os digo el nombre: se llama Universal USB Installer. Desde este enlace lo vamos a descargar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Eh, y la página web es pendrivelinux.com. En la descripción del vídeo voy a dejar el enlace para que vayáis directamente a la página. Una vez tengamos esto, nos vamos a ir a conseguir la ISO de Android X86. La versión estable de Android 4.4. La página es www.android-x86.org barra download. Si bajamos... Hasta justo aquí donde pone Android x86 4.4, vamos a tener que descargar este primer archivo. Dándole a View aquí donde pone Android x86 4.4 r1, le damos a View y nos va a salir esta paginita donde esperamos y automáticamente comenzará la descarga. Como veis aquí ya ha empezado la descarga. La voy a cancelar porque yo ya lo tengo y vamos a cerrar el navegador, vamos a minimizarlo para seguir con el tutorial. Como veis, yo ya tengo aquí los archivos necesarios. Ahora vamos a necesitar un USB eh, mínimo de 2 GB de capacidad. Yo he elegido uno de 8 GB, el cual voy a introducir en el puerto USB de mi PC. Notado, le voy a dar a abrir la carpeta para que lo veáis. Yo ya lo he titulado Android 4.4. Lo primero que vamos a hacer con este USB es ponernos encima de la letra, que en este caso es la letra E, para que lo veáis mejor, me veáis directamente equipo y que lo veáis. Aquí me marca el USB. Le vamos a dar al botón derecho del ratón y nos vamos a ir a la opción formatear. Tenéis que saber que todo lo que tenga el USB va a ser borrado. O sea que lo, os aconsejo que si tenéis algo importante hagáis una copia en vuestro PC. Ahora nos vamos a ir aquí donde pone etiqueta de volumen y lo vamos a poner un título para que sepamos cuál es. Vamos a poner Android 4.4. Pero si, si queréis poner 4.4, como veis, te va a poner que la entrada no es válida y no nos va a dejar. En lugar de eso pondremos guión 4. Como veis ya está titulado y ahora tan solo tenemos que comprobar que... Esté puesto en FAT32 predeterminado y darle a iniciar. Nos avisa que se van a borrar todos los datos. Esperamos a que acabe el proceso y seguiremos con el tutorial. Acaba de terminar, ya podemos cerrar la herramienta para formatear y aquí lo tenemos. Vemos como si entramos, la carpeta está completamente vacía. Ahora mismo ya podemos cerrar la ventanita y nos vamos a ir al programa que nos hemos descargado, el Universal USB Installer. Le vamos a dar al botón derecho del ratón y le vamos a decir ejecutar como administrador. Como veis aquí abajo tengo la ISO descargada, que os he dicho antes. Ahora tendremos que dar al botón IGRI y... Seguidamente, desde aquí tenemos que seleccionar una distro. Como no se incluye, como no se, como no se incluye la distro de Android, vamos a decirle. Tendríamos que buscar, por ejemplo, si queremos instalar otra distro, tendríamos que buscar algo que se le pareciera por ejemplo si quieres esto vale para instalar eh, distros de Ubuntu no sé si o oh, de Ubuntu de Linux no sé si me explico entonces tienes que buscar aquí de la lista la distro que, que quieres instalar para poder instalarla y después seleccionarla así ah, que mira lo tenemos aquí que no se me vaya aquí o tres distros alfabétical y seleccionamos Android una vez tengamos seleccionado Android podemos ir a la página de Android para descargarlo que nosotros ya lo hemos hecho y ahora vamos al siguiente botón o opción donde buscaremos directamente la ISO. Yo la tengo en el escritorio y ya me sale directamente aquí. Ahora tenemos que hacer doble clic y ya la tenemos incluida. En el tercer paso vamos a seleccionar cuál es eh, o dónde lo vamos a instalar. O sea, en el USB que acabamos de insertar y preparar para instalar Android 4.4 en su versión estable. Como antes os he dicho, es la letra E y como veis aquí lo hemos titulado Android 4.4 y tiene 7 GB de capacidad. Le damos y aquí tendremos la opción de formatear, que no la vamos a marcar porque ya la hemos hecho antes. Ahora le damos al botón create, confirmamos que sí y esperamos a que el proceso termine. Esto dependiendo de la potencia de vuestro ordenador va a tardar más o menos, así como... Eh, la clase de pendrive que hayamos utilizado la propia velocidad del, pre, del pendrive como veis el proceso va bastante rápido tan solo son unos 300 megas creo recordar la iso de android vamos a verlo para certificarlo son 343 megas ahora se trata tan solo de esperar a que el proceso de de quemado, o sea, de grabado del USB, termine. Y en la segunda parte del vídeo, que ya la voy a hacer desde el Netbook, el Samsung N450, os voy a enseñar cómo primero arrancarlo desde la BIOS para manipular las opciones de la BIOS y decirle al ordenador que arranque desde este pendrive que hemos preparado. Para hacer una instalación, una instalación como si instalara, como si por ejemplo eh, tuviéramos la opción de meter un DVD, y meter el DVD de instalación de Windows o cualquier otro sistema operativo. Esto va a ser lo mismo, pero para instalar Android desde un USB. Esto que estoy haciendo ahora os va a valer, os va a valer para quemar o tener un USB boteable de cualquier distribución de Linux que, que busquéis como habéis visto la podéis buscar desde este mismo programa en la lista así como para crearos una ISO, o sea un, un USB arrancable, boteable de Windows 7, Windows XP o Windows 8 o Windows Vista está acabando el proceso y como veis aquí arriba pone instalación DON, process is complete le damos a close y ya tenemos el USB Preparado. Si nos vamos a la letra del USB, desde aquí, desde nuestro equipo, aquí lo veis, como ya se han pasado los archivos necesarios. Ahora ya podríamos expulsar el, el, el USB en el, en el caso de que lo vayamos a instalar en otro ordenador o dejarlo directamente si lo vamos a instalar en el mismo ordenador. Yo lo voy a expulsar porque ya os he dicho que lo voy a instalar en otro. Aquí lo tengo, vamos a expulsarlo, lo quitamos y vamos a pasar a la segunda parte del tutorial donde os voy a explicar cómo preparar la BIOS y cuál es el proceso de instalación de Android 4.4 en nuestro netbook. Así que nos vemos ahora en la segunda parte del vídeo. Hasta ahora...